bringing that aside. But yeah, honestly, this show, you may have heard of it, called Outlander. We've been working on that for 8 years, and it's such a big family, and it's just so rewarding to come to Spain to see you guys and see you, that you still enjoy that work that we're doing. Bueno, me encantaría, la verdad, jugar al tenis, pero no es la realidad. Quería daros a todos las gracias por haber venido a esta cita tan importante. Es para mí un placer estar aquí en Madrid con todos vosotros y realmente he sentido una cálida acogida en la ciudad de Madrid. He visto todo el seguimiento que habéis hecho de todas las series, de todas las premieres en los últimos años, que son 8 ya, y realmente somos como una auténtica familia. Y reitero, ha sido una cálida bienvenida, a pesar de que he traído el tiempo escocés tan lluvioso. Los seis temporadas, comentabas. Sabemos que estás en pleno rodaje de Outlander, pero que has encontrado un hueco, vienes aquí a Madrid y vas a recibir este premio de Esquire. ¿Tú te sientes un icono internacional? ¿Qué significa esto para ti? Yeah, an international icon. I wish I could speak Spanish. That would make me the icon. My brilliant co-star Katrina could probably speak more Spanish. We were doing Duolingo on set. I think I got past hola, buenos días. That's about it. But no, honestly, the award is incredible. It's such an iconic publication, and it's a great honor as well. But look, there are so many brilliant actors and entrepreneurs and sportsmen like Nadal. I mean, if I get to meet him, I'll be very, very excited. But it's just so nice to be able to have a gap in our filming schedule that we can come and see you guys, because we have been shooting for a year, and we're almost finished this season. You'll be pleased to know, but yeah, it has been very full on, so I'm so happy that we had time out to come see you guys. Sería un verdadero icono internacional, pero bueno, creo que Katrina habla bastante mejor español que yo y la verdad que recuerdo momentos en el set que estábamos practicando Duolingo y lo único que pude decir es buenos días y buenos días. La publicación Esquire es una revista de reconocido prestigio y la verdad que es un placer estar rodeado también con otros galardonados como actores, emprendedores, incluso verdaderos deportistas de la talla de Rafael Nadal, que me moriría por conocer en persona. Y poder hacer un hueco en un rodaje como el que llevamos haciendo casi ya un año, estamos a punto de terminar, a veces te da un balón de oxígeno y poder venir a momentos como este. Muchísimas gracias. No sabes, pues sepas que casi 1000 fans españolas han participado en un concurso vía redes sociales para elegir su momento favorito de Outlander. Uh-oh. Y si te parece, los vemos y los comentamos. Sam, esto ya, vamos a este momento tan icónico que es la boda, que se emitió ya hace 8 años. ¿Cómo fue ese recibimiento, que fue un exitazo, y cómo fue empezar a vivir un éxito internacional con la serie? James, Alexander, Malcolm, Mackenzie, Fraser, yes. No, it's wonderful, and I wish he had a shorter name. But this scene—it's so funny seeing it back now, almost 8 years ago. And I remember shooting the scene, and when I was saying the name, the other actors, Graham, Tavish, and the other actors, Duncan, they were also saying other names. So there was, you know, the names of the Transformers. They were like throwing out suggestions for Jamie's name, which was very difficult to concentrate. But no, it's incredible. And you guys, obviously, this is one of your favorite iconic moments. And actually, yeah, it's one of mine too. You know, to revisit Jamie and Claire when they were young, naive,
impressionable. Now we're just old. Also, I've got something iconic for you guys. I want to show you. That's an iconic moment. Bueno, qué maravilla de escena, ojalá tuviera un nombre más corto, pero ahora que veo la escena, 8 años atrás, en ese rodaje, recuerdo perfectamente cuando estaban con todos y cada uno de los nombres, que estaban detrás Duncan y Graham diciendo cualquier tipo de nombre, de Transformers, de toda índole, para intentar despistarme, y era dificilísimo concentrarme. Bueno, es vuestra escena favorita y también una de las mías, evidentemente, y bueno, es un momento de Jamie Claire, donde se ven más jóvenes, más inocentes, y ahora somos un poco más talluditos. No apunta, es brutal. Sí. Un aplauso para... Un aplauso para nuestra traductora. Es un momento icónico, pero no vamos a bajar el listón y vamos a por otro vídeo seleccionado por las... There are a lot of those in Outlander, and I guess we always slightly feel the pressure to get it right. Essentially, we want to make it right for you guys, for you to enjoy it. But I just remember that Diana Gabaldon wrote in the book that Jamie falls or faints gracefully. And how do you fall gracefully? So even when he's passed out, he still has some grace to him. But no, it's a really beautiful moment, and I think Katrina is wonderful in that moment. Her face just lights up, and... it's one of a lot of very important moments, but I'm sure the wedding will be next. Es un momentazo, sí, tantos años separados, Jamie y Claire casi 20 años reencontrarse de nuevo en una escena muy importante en la serie, muy icónica. Y realmente sentíamos esa presión, pero como la sentíamos siempre durante todo el rodaje de Outlander, porque no que nos debemos a nuestro público y queríamos hacerlo bien, con cautela, y hacerlo para todo nuestro público. Ahora que la veo, me hace gracia, porque creo que en la novela original, Diana en un momento dado escribe en inglés que se desmaya gracefully, con gracia. No sé si es exactamente lo que yo hago en la escena. They added a sound effect. It's like bang. Ya han añadido el toque, el ruido que hace al caerse. Bueno, es una escena importante, pero también la boda hay que tenerla en cuenta. No te guste la cabeza. I like to put him in places he doesn't like to be. So that's either early in the morning with no coffee or breakfast, or on very high places, preferably a cliff. Push him off a cliff. And we've just come back from New Zealand where we finished Men in Kilts 2, where I did even more terrible things to him, so I don't even know if he survived. So there might be a place for you to take over. You have the kill, and if you don't mind being thrown out of an airplane, then I don't mind. The job is yours. But no, he's in. No, it's so fun. Graham, honestly, is a very good friend of mine, and we just had, as you can see, so much fun shooting the show. Sí, evidentemente es un gruñón, no lo dudo. Y además es muy buen actor porque todo lo que va de tipo duro luego en realidad es un blandengue. Y además en la serie yo me lo he pasado pipa poniéndole en situaciones muy difíciles. ¿Qué estás diciendo, Elena, por favor? Y en realidad ponerle a primera hora de la mañana rodando súper pronto sin haber podido tomar un café o llevarle al borde de un precipicio, bueno, venimos justo de acabar de rodar la segunda temporada en Nueva Zelanda y la verdad es que lo ha pasado francamente mal, no sé ni siquiera si habrá sobrevivido, con lo cual hay una segunda oportunidad, ya tienes todo, tienes la falda, estupendo. No, es un buen amigo mío y lo hemos pasado muy bien. Muchas gracias. Bueno, bien, bien, es un placer. Es un placer, ¿eh? Y ahora, Laia, tú y yo preguntamos guay, pero sí. creo que llega el momento de que pregunten los auténticos expertos, que son los fans. Sí, sí. ¿Vale? Vamos a hacer un par de preguntas, por favor. ¿Dónde están los micros? ¿Micros? ¿Los micros? A ver, un par de preguntas. Tenemos ahí.
Well, firstly, no, thank you so much, and I think a huge thank you to Movistar, because obviously they've supported us and show outlanded you guys, and we're really proud to partner with them. But yeah, no, I mean, we've got a lot going on. Obviously, Outlander season 7. It's a long season with 16 episodes, so it's extended, so there's lots to watch. It's a really, really good season. Kind of pick up where we left off, so hopefully that'll be coming out this next year. Maybe summer? I'm gonna get told off here. But yes, and also I have a movie coming out in the new year as well, with Celine Dion. Yes, you might have heard of her. She's amazing. It's her first acting debut, and it's a pregunta y reitero el agradecimiento también yo a Movistar Plus por haber organizado todo esto y sobre todo por abrir las puertas de la 7ª temporada de Outlander, que es, por cierto, el próximo proyecto. Es una temporada larga, con 16 episodios, con versiones extendidas y, bueno, esperamos que todos la podáis disfrutar. Con respecto al próximo proyecto, una película rodada con Celine Dion, que se va a estrenar el año que viene. Es la primer debut de Celine Dion en el mundo del celuloide y, bueno, seguramente habréis oído hablar de ella. Es su primera incursión en el mundo del cine y además con otra actriz maravillosa como Bianca Chopin, y es una comedia romántica y espero que la disfrutéis. ¿Quién tiene el micro? No sé quién tiene el micro. No lo llevéis. Pero es que no sé quién lo tiene. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien lo tiene que tener? ¿Alguien lo tiene el micro? Claro, ¿nadie lo tiene? Ahí lo tenéis. Ahí está. Ahí. Aquí. Ahí. Perfecto. Hello, Sam. I am very happy to be here. Bueno, mi pregunta va enfocada un poquito porque sabemos que tienes ya un whisky escocés, un tequila tequileño. Entonces, ¿para cuándo un buen vino español con tu nombre? We're working on a gin at the moment, a wild Scottish gin, which is really good. I have to do a lot of work tasting this gin, but yes, well, let's go. We'll go try some wine and we'll find one. Yeah, what? Hola Sam, lo primero, gracias por venir a España. Estás invitado a Valencia, a la playita, sí. Cuando quieras. Preguntarte qué características verías similares entre James Frizzard y Sam Heughan. Oh. Oh. Wow, yeah. This is a question we asked a lot, and I don't know, it's really hard, because I think I won't ever know how much of Jamie I got, or how much I put myself into Jamie until maybe I finish the show, and I don't get to play him anymore. But I guess you also always have to put yourself in the role a little bit. But Jamie's incredible, you know, he's got a lot of characteristics that I don't have. I mean, he's honourable, he's loyal, not saying that I'm not, but he's incredible. He's the king of men, right? And he's very hard to role model to have, but if I have a little bit of Jamie, then I'd be happy. I'm not ginger either. ¿Qué pregunta tan difícil que me suelen formular a menudo? Y realmente va a ser difícil hasta que no deje el rodaje por completo y me despegue un poco del personaje, no sabré decir cuánto de mí hay en el personaje y viceversa. Entonces, ¿qué es el cuerpo? Es un doble. Es un doble.